Al ritmo de la música, los pasillos del Hospital Infantil Consejo de Medellín cambiaron el frío del aire acondicionado por la calidez de las palabras a través de las melodías y acordes de guitarra. La visita de varios artistas y de la gestora social de Medellín, Diana Osorio, sorprendieron a estos pequeños y sus acompañantes, que con musicoterapia buscan ayudar en sus procesos de recuperación de diferentes patologías, incluyendo el COVID-19. Gracias por venir, musicoterapia con mucho amor. Seguimos trabajando por una ciudad que le apuesta al arte, a la cultura. Seguimos apostando por ser pioneros en musicoterapia en hospitales públicos y queremos fortalecer y llevar ese programa a muchos más lugares de la ciudad. Con esta visita se entregó en la sala de urgencias de esta institución un mural creado por Lina Diosa, artista de la Comuna 6, para recordar a todos los pacientes el poder de las palabras. Para favorecer la salud y el bienestar de nuestros pacientes, al reducir el estrés, la ansiedad, incluso la percepción del dolor. Una campaña que ha impactado a muchos de los que a diario visitan este lugar. La distrae mucho del encierro, del lugar, de saber que está pues en un hospital, tanto a ella como yo que soy la mamá y la acompañante. Solo en este centro asistencial, más de 3.500 niños y sus acompañantes se han beneficiado de esta iniciativa de musicoterapia y han destacado la importancia de las buenas palabras en la formación de los niños. La campaña se ha extendido a través de las plataformas digitales, donde ha impactado a más de 80.000 personas.